Bueno, xa teñen vostedes as imaxes de fondo. É o balonmán base esta mañán comandado por Rubén, o seu adestrador, que a final desta reportaxe, destas imaxes, falará para nós na nosa unidade móvil de Alonso Serovio e un servidor, Neil Fernández. Sorte dispar, gañaron 6-2 o Carballal nos parciales. Alevín femenino, perderían os masculinos ante o Cisne 0-4. Estas son as imaxes dos mellores momentos. Ao final, Rubén, que nos fala do que lle culca os rapaces para que estean centrados no deporte. Estiven tú e voltou a casa, a súa casa, Quere do Porriño, que está de novo conosco, aquí, levando os máis jóvenes. As grazas en nome de Neil Fernández, Minuto 91 Galicia, Rubén, e que siga así, adestrando de que maneira, nesta reportaxe que lle fixemos. Aí, primeiros planos. Aí, vivindo intensamente o seu deporte favorito, o balonmán. Disfruten destos momentos do balonmán Porriño ante o Carballal e ante o Cisne. Neil Fernández. Decía eu que hai membras, ¿no?, entre rapaces e rapazas, ¿no?, para dar o salto efectivo con o tempo as maiores. Este es el segundo o casi el tercer año de alguno de estos niños y la verdad que el progreso que hacen cada año de temporada a temporada pues es notable. También eso está en el trabajo de los que estamos aquí trabajando, todos los entrenadores, y también con la colaboración, como no, de sus padres, que los traen a entrenar 2-3 veces por semana y los fines de semana, y todo ello pues con el paso del tiempo, temporada a temporada, hace que estos niños poco a poco vayan aprendiendo y vayan a mejor, y esperemos que en un futuro sean jugadores de los primeros equipos. Es una responsabilidad, porque no solo es balonmano, sino que también es educación, son otros valores que tienes que añadir a lo que es el entrenamiento, ¿no?, de la semana y los partidos, educación, respeto, y todo eso conlleva pues hacer balonmano también. Y bueno, respecto si a unos a otros, pues yo siempre estaré con la base. Lo tengo claro, esté con un equipo mayor o no, al mismo tiempo siempre estaré con la base, porque creo que los primeros entrenadores, aunque estén con los equipos mayores, deben estar trabajando abajo. Eso para mí es fundamental. Yo lo he hecho desde siempre y lo seguiré haciendo, por supuesto.